buenas, señores. Estamos en Galizano y estamos con Diego Caparrós. Diego, ¿cómo comenzabas a pilotar el Car Cross? Buenas tardes, Manuel. Pues nada, la verdad que los inicios fueron... Bueno, me decanté por ello porque es la especialidad más barata que hay ahora mismo en el automovilismo para poder pilotar y nada, en el 2011 decidí adquirir el primer Car Cross y participar. Comenzabas primero de copiloto con Arronte consiguiendo buenos resultados y luego, ¿cómo te daba por cambiar al Car Cross? ¿Querías cambiar el asiento a la derecha por el del Car Cross? Bueno, la verdad que todo esto pues es gracias a, como bien dices, a José Ramón Arronte, que oye, es el hombre que me dio la oportunidad de iniciarme en este mundo y bueno, pues hemos estado pues casi 10 años compartiendo equipo y ahora espero pues poder volver a compartir equipo con él, pero de otra forma. Y nada, la verdad que me dio pues eso, por pasar a conducir. Pues yo creo que casi todos los copilotos pues somos unos pilotos frustrados, ¿no? Y bueno, pues siempre tienes la cosa de querer participar tú también de alguna forma y pilotar. Y bueno, pues así es como empecé. Compaginabas el copilotaje con el pilotaje. ¿Cómo era todo esto, cambiar el chip de copiloto a copiloto? Perdón, de piloto a copiloto. Bueno, la verdad que a día de hoy es fácil, te digo el porqué, porque como en el Car Cross voy solo, no tengo que estar asimilando el tema de las notas y demás, que creo que para mí es una parte fundamental en el automovilismo, vamos, a la hora de pilotar. Y por eso te digo que a la hora de... es la dificultad máxima que veo yo el día que, pues no sé, que debute con copiloto y el poder acoplarme a ello, vaya. ¿Cómo y cuándo tuviste la primera toma de contacto con el Car Cross? ¿En dónde fue? Pues fue en un rally sprint de tierra de Ubiarco en el año 2012. Y la verdad que, bueno, puede sonar a raro, pero bueno, son vehículos que están diseñados para correr en circuito la verdad es que los circuitos me aburren. No, bueno, yo solo lo utilizo para hacer rally sprint de tierra, no lo utilizo para rodar en circuito, vaya. ¿Te enamoraste entonces de la especialidad? Bueno, ya te digo, la verdad es que son coches que están diseñados para el autocross puro y duro de circuitos. Y la verdad que el coche pues económicamente es asequible para casi todo el mundo y oye, y las sensaciones que transmite pues son muy, muy difíciles de conseguir con otro tipo de coches. Y la verdad que oye, pues gusta, divierte y engancha. En el Rally Sprint de Ubiarco conseguiste buenos resultados. ¿Qué tal fueron esos buenos resultados? Bueno, la verdad que en el Rally Sprint de Ubiarco creo que he participado, no sé, son 3 o 4 veces y ninguna de ellas he conseguido acabar por avería mecánica. Y bueno, la verdad que, pero bueno, las veces que he rodado en carrera y demás, he estado contento. Para la poca actividad que tengo con el coche y demás, yo acabo contento, que al final es de lo que se trata, vaya. También en la temporada pasada vencías en la Garma. En la Garma, ¿cómo era esa primera victoria absoluta? Bueno, la verdad que la Garma fue un rally sprint novedoso debido a la caída del rally sprint de Ubiarco y oye, la gente de Omoño lo ha sacado adelante y me pareció un tramo espectacular, muy selectivo y bueno, pues nada, no quedaba otra que intentar... Vamos, lo que me había fijado era no romper nada e intentar llevar el coche a la meta sano y salvo. Y pues la verdad que muy contento por mí, oye, pues sobre todo por mi mujer y por Arronte, que estaban conmigo y se llevaron una buena alegría, la verdad. O sea que para intentar llevar el coche se te dio muy bien, ¿no? Porque llevar el coche al parque cerrado y todo eso, y ganaste pues de cine. Sí, bueno, te decía antes que estaba muy contento también por ellos, porque ellos me echaron un cable, ya que en una de las pasadas el piloto que salía delante mío me lo encontré neutralizado y me dieron un tiempo pues que yo para nada estaba de acuerdo con él, y ellos fueron, oye, pues los que me tranquilizaron y me fueron a dirección de carrera a comentar la situación y bueno, al final todo acabó bien y nada. Ahora con los nuevos reglamentos, ¿participarás en pruebas de montaña o te gusta más la tierra?
Bueno, en principio mi objetivo es volver a disputar el Rally Sprint de Tierra de la Garma si esta gente consigue sacarlo adelante, que yo creo que sí. Y bueno, el campeonato de montaña, pues hay que agradecer a la nueva federación y al patrocinador del evento, por así decirlo, que es Mario de Mayataluz, oye, su aportación. Y bueno, creo que si el tiempo me lo permite pues creo que acudiré. Ya que se han movido para poderlo llevar a cabo, pues ahora hay que no toca otra que participar. Y bueno, aunque igual no son los mejores coches para poder ascender pues a sitios como la Braguilla o a Lisas, creo que se va muy rápido y oye, pues no sé. Era necesario un cambio en la reglamentación, este tipo de cambio que se ha hecho. Vamos, que se ha hecho esto para probar. ¿Tú lo ves necesario? Hombre, Manel, todo lo que sea avanzar y ver coches nuevos y demás, pues siempre está muy bien. Ahora, ¿cómo va a solventarse la situación? Eso lo podremos decidir a final de año. Creo que es una apuesta arriesgada porque, como bien hemos hablado, son coches que están diseñados para el autocross. Y bueno, pues oye, que hay que para llegar a coronar a Lisas o a Peñacabarga, pues hay unas rampas de donde se tiene que ir muy rápido y hay que tener las cosas muy claras y apretar un webbing contra otro. También decían que cuando compras un Speedcar de este tipo, ya sabes más o menos lo que compras. Y aquí en Cantabria, como no había tradición de pruebas y tal, bueno, salió Ubiarco y eso otro. De todas formas, yo creo que esto es una buena apuesta, ¿no? Sí, yo creo que además, oye, con el tema de las licencias restringidas que exigen para poder participar, que oye, pues es económico, hay premios en metálico, que creo que ahora mismo en el automovilismo cántabro y de otras partes de España, me imagino que no haya premios en metálico, en este apartado sí. Y creo que es algo muy económico y bueno, pues oye, espero que la gente, sobre todo de Cantabria, que son los que, oye, el grupo de los carcross de Cantabria, que han luchado también porque salga este campeonato adelante, pues ahora hay que acudir participando, vamos, hay que ayudar participando. También Arronte, tu piloto, ha conseguido, vamos, tiene un Carcross, vas a tener el enemigo en casa. Nada, qué va. Él es mi amigo de toda la vida y para mí es todo un orgullo y una satisfacción el poder compartir días de pista y encantado de que lo haya adquirido y a seguir aprendiendo de él lo que pueda. ¿Formaréis equipo entre los dos, el equipo, pues yo que sé, Arronte Competición o Caparrós Competición? Eso siempre. Lo único que bueno, ahora hay que lo tengo que animar para ver si quiere, oye, pues participar, vamos a participar en el campeonato de montaña, lo tengo que hablar con él, porque bueno, oye, él en principio no está muy animado a correr Se y anime. sí, bueno, seguro que sí. Y espero y deseo, oye, me gustaría compartir pues esos días con él también. Y ya por último, ¿con qué ayudas cuenta Diego Caparrós para estos nuevos proyectos? La verdad que pues que La cartera con de. la gente de mi entorno, oye, ya te digo, mis amigos que me echan una mano, Óscar, José, oye, Alejandro, que vienen a ayudarme, oye, gente que siempre están ahí y al final, pues oye, la gente de casa, no puedo. Ni más ni menos, por ello, ¿no? Eso es, así es. Pues bueno, nada, señores, con esto terminamos nuestros 5 minutos con Diego Caparrós. Dar las gracias a Diego por estos minutos que nos ha concedido y nos vemos en las cunetas. Diego, muchas gracias. Gracias a ti, Manel.